el municipio de Betancuria consta de tres pueblos: está Bahía de Santa Inés, Villa de Betancuria y Vega de Río Palma. En cada uno de los pueblos tenemos una biblioteca. Y la bibliotecaria de los tres pueblos soy yo. Aunque ahora tenemos que mantener las distancias, la verdad es que después de 25 años, cada 1 de septiembre que comienzo con el Bibliobús después de mi pausa vacacional, yo con la primera persona que llego al primer pueblo me doy un par de besos, porque es que son como mi familia, son la familia del Bibliobús. Nos reunimos aquí y vamos a por los libros. También nos juntamos todos los vecinos, es porque verdad, no es costumbre que nos veamos casi mucho. ni nos vemos, Claro. entonces. Me sorprende que en un pueblo tan pequeño sea el Bibliobús un punto central para poder intercambiar y saber unos de los otros. Tú conoces a toda la gente del pueblo, o sea, del municipio entero. Siempre que la llamamos, aunque esté en la casa, pues viene para lo que necesitemos, aunque sean las 12 de la noche. Somos como una familia en esta biblioteca. No es como otras bibliotecas que cada uno va a estudiar y tienes que estar callado, pues aquí hacemos de todo un poco. A mí me encantan los libros. Me parece que también era. Azucena. Yo soy de aquí y me gusta mucho leer y los libros. Porque aquí solo estoy yo, mi hermana y otra niña, y los fines de semana vienen algunos niños. Estoy destinada aquí en la Granja de San Vicente. Es un cole muy, muy pequeñito. Antiguamente sí que tenía muchísimos más niños, que debido pues un poquito a toda esa despoblación, vemos que actualmente tiene 4 niños y que nos estamos quedando, pues eso, casi, casi sin niños. Nosotros hemos visto cómo los pueblos se van despoblando, pero el punto determinante para acabar con un pueblo es cuando pierde la escuela o el colegio. A partir de ahí, la gente empieza a abandonar el pueblo y los pueblos se quedan solo con las personas mayores. ¿Qué tal la lectura de un libro común? Mes a mes celebramos. ¿Qué quieres que te diga? Es para nosotros, es nuestra fiesta mensual. Pero ahora como está el virus por ahí, no se pueden abrir la biblioteca, que ahí a veces nos apuntábamos gente y hacíamos juegos, muchas cosas. Entonces los chiquitos se vieron algunos que no tenían ordenadores, otros no tenían impresora, entonces me llamaban. Biblioteca Pública de Betancourt. Me hace falta estos deberes, yo se los imprimía, el que se lo podía alcanzar se lo alcanzaba yo, el que no, o iba al municipal del pueblo y se lo llevaba, o era la gente de Protección Civil quien se lo alcanzaba a los chicos. 5 libros todos los meses, y grandes, ¿eh? Hay gente ahora con el COVID que viene y lleva más libros porque prefiere venir menos y llevar más libros. Nosotros dejamos llevar los que necesiten, los que vayan a leer. Buenos días.